Hello, everyone. Just give me one second. Wait. Give me one second. Hello, everyone. Good evening. Me escuchan. Hello? Hello. Hello okay you hear me good evening hello and i was like worried because i didn't connect my headphones in the computer <laughs> okay so welcome hello judith hello leonardo hello teacher. Hello. good evening hello elvin hello jason hello, teacher. hello. how are you today you're good let's wait for the other ones that are connecting hello luis manrique welcome hello hello um, hello nelson welcome hello kevin welcome hello. Good, good evening good how evening. are you I'm, hello 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 how are you i'm good and you oh great great that's good <laughs> Okay, we are going to start because we have so many things to do. Vamos a iniciar porque tenemos muchísimas cosas por hacer, okay, today. So we are going to start today's class. Thank you for being here. Gracias a todos por estar aquí. So we are going to continue. Today, we are going to continue with English for work program basic module one okay and uh, today it is thursday august 17 2023 And my name one more time remember is Lizette rosemary barado martinez okay today we are going to continue with unit number two that it's about daily routines right that yesterday we were talking about that vamos a continuar hablando acerca de las rutinas diarias que el día de ayer empezamos un poco a hablar acerca de eso and also today we are going to be talking about the questions and the negatives, okay? El día de ahora nos vamos a enfocar en las preguntas y en las negativas, okay? And to start a little bit of practice for yesterday, para empezar para hacer un poquito de práctica del tema del día de ayer, okay? Right now we are going to play and do this activity that is called battleships. Vamos a hacer esta actividad que se llama battleship. And in which we are going to create sentences with the verb that you see in the little square, okay? En la cual ustedes van a crear oraciones con el verbo que vean en cada cuadrito. You will see. So this is basically battleship. So we have letters and we have numbers. You have to choose one number and one letter in order to choose one verb, okay? Tienes que elegir primero una letra, después un número, para que puedas elegir un verbo, okay? Uh, yeah, un Ah, uh, So let's start with uh, Elvin. Elvin, please, help me. Tell me one number and one letter, please. Uh, uh, A? A. Uh -huh. A? Sí. Yeah, uh, four. Or A4, okay, so it's run. Can you tell me a sentence using run, please, mister? Run. I, remember, a sentence? I, I, uh -huh. I am run. I run. I run. Uh-huh, like yesterday. Okay. Do you remember like yesterday? ¿Te acuerdas como el día de ayer estábamos haciendo oraciones? So, it was... Ayer we... We put the build. Aha, aha. Hoy pues. sería I, I am. I. Oh, I. I. Run. Mm -hmm. eh, the. The build. Algo así. No, no, oh, no. Solo no, sería no, I run. I. I. Run. I. Run, uh -huh. I run significa yo corro. Yo corro. Mm -hmm. Because run. run. Run is correr, Okay. So very good, mister. Oh, there Thank you me. have. You have one point. Excellent. Let's go with next one. Nelson, tell me what letter and what number do you want? Yes, Nelson. Nelson Isidoro. Letter C and number five. Okay, let us see number five. It would be drink. Tell me one sentence using drink. I drink water. Okay, very good, mister. Thank you. Okay, let's go with um, Judith. Judith, tell me one letter and one number. Letter D. Mm -hmm. Number three. Number three, okay. It would be. Listen mm -hmm. Mm -hmm. I listen. Mm -hmm. Music. Okay, I was going to say bachata, but listen to me is perfect. <laughs> okay. Very good, Judy. Thank you. Excellent. Let's go with next one. Let's try it, please. Um Luis Manrique, do you want to try? Yes. Okay. Tell me one letter and one number. Me vas a decir primero una letra y después un número. A mm -hmm. and six. Six. Okay. It would be paint. Tell me one sentence using paint. I paint every weekend. Excellent. Very good, mister. Let's go with next one. Uh, 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 uh. Let's go with Leonardo. Leonardo, tell me. Letter C. Mm -hmm. Letter number B. Four. Or A. D. 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 Number four. Fall. D. Ah no. Apply. ¿O Letter C. Ah, C. Sí, dance. Yes. Okay, tell me one sentence using dance, please. I dance. Mm, oh, I go to dance. Okay, very Sabbath. good. Saturday. Saturday. Say Oh, you can say I dance on Saturday. Oh, okay, I dance on Saturday. Perfect, very good. Thank you, Leonardo. What about you, Kevin? Kevin, tell me one letter and then one number. Una letra y después un número. Uh, uh -huh. Let us see. Uh -huh. uh, uh, three. Three, cook. Tell me one sentence using cook. Cocinar sería, ¿verdad? Yes. Um, uh -huh. Yo cocino sería. ¿Te acuerdas cómo se dice yo? Y. I, uh, I... I, I am cooks. no. No. ¿Cómo se dice yo? Solo yo. Yo, 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 sería... I. 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 Ajá, solo el I. Ok, y ahora, I ¿yo cocino cook. sería? I, am, no, hay I, I, I... ¿Y el verbo mmm, que está acá? ¿Me, me dijiste? Goes. Cook. 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 Uh -huh. Cook. I cook. Excellent. Very good, I mister. Cook. En ese caso, no le vamos a agregar el am, um, ¿ok? Ok. Solo sería I cook. No agregamos el verbo to más. OK? Ahorita no. Okay, solo sería I cook. Let's go with next one. Yes, Miss Fatima, do you want to practice? ¿Quieres practicar? Yes. No sé okay. si se me escucha. Sí. Yes, I hear you. Yes. Ok, ok. Tell eh, me. Voy a escoger el letter A. en number three. Number three, play. Tell me one sentence. Uh, I play soccer every Monday. Excellent. Very good, Miss. Thank you. What about you? Let's go with uh, mm, mm, mm. Miss Kenya. Hello. Welcome, Miss Kenya. Bien, todo bien. That's good. <laughs> That's good. Yeah, That's good. Yes. Eh, what? No sé si estaría eh, la letter, letter A. Uh -huh. um, number A seven okay Read. no no perdón perdón um letter b in number seven igual. okay love okay no. uh -huh. Uh -huh. Sería yeah. i love uh, exactly or yeah. i love you <laughs> like the, the roman, roman the regular <laughs> right And the romans one yes excellent okay. very Thank good you. okay Very good, Liz Ancheta. Ya solucionaste, Liz. Ya pudo ver que tienes ahí tu micrófono. No sé si ya pudiste o no. Pero Liz Anchieta, acabó de ver ahí estaba viendo tu imagen y dice ahí que cuando te unes dice ahí ya te voy a leer. Dice eh, automáticamente, you connect your microphone. Please make sure. Este, hay una sección que cuando te conecto no, en el Zoom, a veces se desconecta el, el micrófono, Liz Sanchieta. Pero ahí te tendrías que salir y volver a ingresar para que te conecte porque. Sí, aquí dice que no, que, no, que tu, tu micrófono no funciona. O dale ahí donde dice test speaker and microphone. Is the test speaker and microphone? Okay, let's go with another one. Oh no, it doesn't work. Let's go one more time with Mr. Nelson. Can you tell me one? Yes. Okay. Tell me one letter and one number, please. Letter B. Letter B. Uh huh. What verb? Number two. Uh, number three. C. Okay. Tell me one, uh, sentence using C. I see a movie. Excellent. Very good. Um. Very good so far. Okay. But I am going to continue because I want to explain to you a little bit about yesterday's topic one more time, okay? Voy a hacer un poquito de repaso del tema del día de ayer, porque siento que todavía hay como preguntas, okay. Um, so, like basically lo del día de ayer les explicaba que era lo del simple present, okay. El simple present decíamos que se hablan de dos cosas, bueno, de tres cosas muy importantes. Se recuerdan cuáles eran? <laughs> ¿Qué era lo que decíamos en estas oraciones? ¿Quién se acuerda? Habits, ¿qué más? Aparte de habits, ¿qué más decimos? Routines, routines, routines. Ajá. Uh -huh. And What else? Things that are true, cosas que son verdaderas. Okay. The archer. O sea, cuando creemos estas oraciones con el simple present, básicamente decimos oraciones que expresan hábitos, también decimos oraciones que expresan rutinas, y también decimos oraciones que expresan verdades, ¿ok? Por ejemplo, lo primero que lleva esta oración es un subject. Los sujetos son I, ¿después cuál va? You. Uh -huh. You, ¿qué más? Uh -huh. He, if. she, uh -huh. it, we, were, and they. 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 they, you, ¿verdad? El otro you que era el plural, o sea, de varios, ¿verdad? Muy bien. Ok, now, después de este sujeto, ok. Después de este sujeto vamos a poner. Un verbo. Y ayer les daba una gran cantidad, les di y escribí. Entre todos hicimos, más bien, no solo yo. Entre todos hicimos una lista que se las mandé ahí en el WhatsApp, ¿verdad? De rutinas, de hábitos que ustedes tienen. Okay. Por ejemplo, yo conduzco, ¿cómo sería? Ahí me la manda. Ayer me dijeron como, bueno, yo les dije cómo se decía. Yo conduzco. I drive, I drive. I drive. Ajá. Y entonces aquí puedes completar la idea diciendo, I drive a car, ¿verdad? Y si quiero decir, eh, tú comes el desayuno, ¿se acuerdan cómo se decía? You eat, you eat breakfast. Mm -hmm. You eat breakfast. Miren, y ahí está una oración. Esa es, eso es un hábito, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo decimos? Eh, eh, Sería ellos, ellos estudian inglés. They study English. Ajá, we study English. Y al final de la clase, recuerdo que les estaba explicando las reglas de cuando le tenemos que agregar SBA. Que era con el he, con el chi con el it. Por ejemplo, yo quiero decir, ella... Ella camina. ¿Cómo era? She walks. Ajá. She, She walks. walks. Walk. Y, y ahí es donde le agregamos la S, ¿verdad? ¿se acuerdan? Que les estaba explicando, ¿verdad? Ok. Vaya, ahorita les voy a, para repasar, les voy a ir preguntando una oración a algunos de ustedes. Vamos a ver. Carolina. Can you tell me one sentence using Carolina? Vamos a ver una una piensa en una rutina que tú tienes Carolina. Ajá. Uh -huh. Tell me. I am a student. Vale, esa es tu profesión, verdad Pero para decir tú estudias, ¿quieres decir? ¿O qué quieres decir? Carolina, recuerda una rutina, rutina de las que le di ya, te acuerdas que eran un montón de frases. I run the park, Ajá. algo así. Yo hago de, yo hago camino por deporte, algo así. Ok, puede ser. I, am I, I run I, in the, run park. No, in I the am, park. No, sería I, I run I am in in the park. Ajá, muy bien, Elvin. Thank you. Carolina, ¿yes te me ibas a decir una actividad? Te escuché que... Hay... No. Ajá. Eso le iba a decir. Otro camino. Ah, ok, pero ese es correr. ¿Cómo se dice caminar? ¿Te acuerdas? No. Walk. Ok, se dice, repetido, walk walk, ajá, muy bien, vaya, ahora entonces Carolina walks, ¿a dónde caminas? Uh, sobre la calle, en la calle, okay, in the street, okay, vaya, esa es una rutina que tú tienes, ¿verdad, Carolina? Eh, entonces, eh, digamos que todos los días walk in the street, okay. Ahora, ahí te la puse como Carolina para usar la tercera persona. Pero si quieres decir yo, sería I. Yo camino sería I. Ajá. Ajá. In the park. In the street, sorry. In the street. Ajá. Thank you. Jess Nelson, vi que por ahí que tú abriste el micrófono. Dime. ¿Tienes alguna pregunta o no? No, Okay, perfect. Uh, let's go with. Uh, 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 uh. Yes, Fatima, tell me. I wash my teeth every uh -huh. night. Excellent. I wash my teeth every night. Perfect. dice ella que se lava los dientes wash my teeth or brush o miss, también puede ser brush every night very good vamos a ver ketting, uh, hello can you tell me one activity hello, that you hello? Uh, uh -huh. I I drink a coffee ah, Ah, a coffee in the morning. Excellent. Miren un, un habito, digamos, de tomar el café todas las mañanas. Excellent, sí. Mr. Thank you. Las tardes también. Oh, that's good. That's excellent. Thank you for sharing your habits. Thank you. Thank you. Let's go with next one. Can you share you, please? Uh, Leonardo, tell me one sentence using we. <clears throat> uh -huh. we, have, uh -huh. uh, we have a car we have a car, excellent very good, we have a car, eso también miren, es una oración de eh, um, el simple present porque indica posesión y también para, miren, decir cosas que son verdaderas Thank you, mister. Very good. Let's go with Kevin. Kevin, tell me one activity that you do every day, Kevin. Dime una actividad que haces todos los días. ¿En una rutina. I, I play house. I, uh, I play house. I play house. ¿Tú juegas en la casa? Uh, no, sería, perdón, uh, Um. I play. <coughs> ¿sí, mister? Eh, yo quería decir limpio la casa a ah, house. Clean, clean clean the, the house. house excellent mm -hmm. I clean okay. the house very the house. good thank you, mister excellent Miss mm -hmm. Kenya, can you show me one routine that you have? ¿me podrías decir, Miss Kenya, una rutina que tú tengas? Um, I brush uh -huh. my teeth. Okay, I brush my teeth. Excellent, very good. Yo cepillo mis dientes, excellent. And I know that maybe you have other activities, okay? Tal vez algunos tienen diferentes actividades. What about you, Elvin? Tell me one activity that you do every day. Todo, una actividad que hagas, que hagas todos los días. Uh, I... Cómo se dice, eh, voy al colegio por mi hijo. Ah, I go to school. I go to, to I go to school. Eh, to pick up my son. To pick up my. To pick up my son. My. Mm, my son. To pick up my son. Mhm. Mm si I se... pick up to mm -hmm. school to. I go to school to pick up, up my son. Excellent, very good. See. Sí. Y si se fijan, <laughs> problemista. Vaya, si se fijan acá, todas estas oraciones expresan hábitos que ustedes tienen, rutinas que ustedes tienen y cosas que son verdaderas, como por ejemplo, tengo un carro, we have a car, ¿verdad? Y este para eso lo utilizamos. Eh, no significa que solo pay vamos a utilizar, ni tampoco hay otras frases que podemos utilizar, la play, eh, listen, watch TV, ¿verdad? Porque están expresando, ya vamos creando oraciones más grandecitas, ¿ok? Ya no vamos a agregarle el am, um, ¿ok? Si se fijan, todas las oraciones, miren, acá llevan sujeto, en este caso es I, Después el verbo, en este caso, brush, y algo para complementar, ¿ok? And then we have el sujeto I, después tenemos Run ahí, mire, por ejemplo, y aquí hay algo para complementar, vean, in the park. Igual acá, I, drink, y aquí algo para complementar, ¿ok? Súper fácil, muy fácil, solo necesitamos un sujeto. La acción y algo para complementar. Siempre va a llevar esa estructura, ¿ok? Aquí se lo puede escribir. <coughs> Siempre lleva sujeto, después un verbo y después algo para complementar. Pero un complemento, ¿ok? Siempre así sería una estructura para expresar algo en afirmativo. Uh, now give me one second. I remember that I have something. Ok, okay, I remember that. Um, now, for the negative, super easy. Ahora, para la, esa es para la positiva, ¿verdad? para decir algo que ustedes realizan. Pero ahora, para decir las negativas, ¿ok? Negatives, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? First, we have a subject. Primero, tenemos un sujeto, ¿ok? Después, utilizamos el don't, ¿ok? El don't lo vamos a utilizar con los sujetos He, I'm sorry, I, con el we, con el they y con el you. ¿Ok? Y después vamos a utilizar un verbo. ¿Ok? Un verbo. O una acción de las que les di el día de ayer. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a decir algo que yo no hago. En todos los días es I, ¿ok? Con. O también puede ser do not, ah, le puede escribir la forma completa, la forma contractada es, es don't. O la forma chiquitita sería do not, ¿ok? I don't mmm, play, ¿ok? I don't play soccer, miren, es algo que yo no realizo todos los días. I don't play soccer. Y miren el orden, permítame, vamos a silencio Uy. Vamos a silenciar aquí un ratito a todos para que escuchemos. Vaya, sería primero el sujeto, después el don't o el do not, y después el verbo y complementamos con algo. Vamos con otra oración, por ejemplo, we. We, y después que se utiliza para el negativo. ¿Cuál de las dos palabritas? Don't o el do, do not. not. Ajá, do not. don't. Y ahora, ¿cómo se decía? Have a car. Okay. Ah, I don't have a car. okay thank you, Mr. Very good. I don't have a car. Meeting igual. Acá tenemos sujeto, después el don't y después algo. vea para complementar, ¿qué otras frases había? Vamos a ver porque I don't remember. Oh, what happened to Mr. Marlon? Let's see. <coughs> Ah, vamos a ver esta. Este, vamos con de. de. No planchan todos los días. ¿Cómo sería? No, ¿cómo se dice? don. Y cómo se cómo, don't. se cómo se cómo se decían plan, planchar, ¿quién se acuerda? Ajá. Planchar. Iron don't the closet. I don't the mm, clothes. I very don't mm -hmm. the clothes. Very good. Y miren. Ya, tenemos el day. De, después tenemos el don't. Y después tenemos la acción. De las acciones que les di ayer. Vaya, otra. Eh, otra. Esta es una para recuerden, para estos sujetos. Miren. El I. El we el de y el you pero ahora para cuando tengamos el he, she, el it cambia un poquito siempre sería en el orden de la oración el sujeto más el docent y los sujetos serían he, she en it ok y después un verbo okay? Uy, uh, ya voy a pasar lista. Thank you, Isidoro. Thank you. Siempre se me olvida. Okay. Like, for example, here. Ah, la forma completa sería does not. Ok. Pero recuerden que este does not va ahí con el he, con el chi, con el it. Ok. Por ejemplo, quiero decir ella no lava los trastes. Sería she does not. Like, Ajá, wash. Wash. Lavar. Sí, sí, sí. platos. Teachers, sí. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ok. She Diches. doesn't what the teachers. Y miren, tengo el she, después tengo el negativo, doesn't. Y después la, algo para complementar, que es la acción, ¿vea? Vamos con otra. Vamos a poner un nombre. Por ejemplo, puedo poner... Pedro, Pedro y ahora el negativo sería, ¿no? Ajá, doce hace no hace las Pedro no hace la cena, sería. Cook, no, no. right. ¿Ah? cook, cook, mm -hmm. cook, cook. Cenas, ¿do you remember? Exactly, Pedro doesn't cook dinner, excellent, thank you, Okay. so we have, miren Pedro, y de ahí negativo doesn't y algo para complementar, ahorita vamos a pasar a asistencia, ok, please uh -huh. stay present, porque si no se me olvida, ya me había olvidado, and it's important, y es importante, wait, Ok, give me one second. Solo quiero chequear algo. Um, ok, very good. Solo quería chequear algo. Pero estamos ahí. Please stay present. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Boris. Thank you. Carolina Present. Janet. Thank you, Mr. Carolina Janet. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Present. Thank you. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Uh, present. Thank you. Liz Anchieta de Rosales. Sí, ya sé que estás ahí Liz, no te preocupes. Ya este, solo que lástima que no sé qué sucede con tu micrófono. Luis Ernesto Guerrero Canales. Ay, es que acaba de mandar permiso, me recordé. Luis Manrique Vázquez Carranza. Gracias. María Yamilet Torres Mejía. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Pilleda, Nelson Isidoro, Escobar Martínez, Paola Beatriz, Ramírez Calderón, Gracias. Thank you, Xiomara Tatiana Aguilar Flores, I don't know what happened over there, bueno, um, Lee Sancheta, no pudiste, no te sale, bien raro porque a mí me sale, ahí veo un mensajito que dice, que en la parte de abajo. Cuando se conecta tiene que darle el permiso. Cuando ella entra a la plataforma le pide un permiso. Tiene que darle el OK para conectar al audio. Ajá, lo hiciste. Ahí está. Habla ahí, Miss. Porque ahí aparecía conectado. Porque lo otro que he visto es que cuando le dan clic ahí en el micrófono hay una flechita para arriba y ahí está eh, hay una sección porque a mí me ya me pasó anteriormente hay una sección donde lo puedes activar y desactivar y te aparece así con ese signo de interrogación no no Lizancheta that's strange qué raro te eh, voy a mandar eh, para que me apoyen, ¿ok? Voy a mandar ahorita un reporte para ti porque sí quiero que me ayuden. <laughs> Paola, uh, yo tenía una question for Paola. Es, estaba viendo eh, que algunos de ustedes... Bueno, Paola es una. También me parece que no sé si ya pudieron ingresar a la plataforma. Yo aún no, Miss, pero ahora en la noche voy a verificar. Pero sí le, le, le apoyaron. Le escribí, sí, me, me escribió, este, pero yo venía de camino, entonces por eso es que no pude, no pude revisar, pero sí ya me dijo de que me había ayudado con el cambio. Ah, vale. Sí, no. Miss Kenia, usted pudo ingresarme porque creo que no. No, me... eh, no, no pude ingresar. Este, permítame, mis, quiero yo intentar ahorita porque ya me acordé que ustedes me faltan ahí y necesito que trabajen porque pues, ¿verdad? Ya el tiempo va avanzando y después se les va a juntar eso, entonces... Miss... Uh -huh. Eh, yo recuerdo que usted me ha dicho que me faltaba una actividad, pero me parece a mí que te las tengo todas completas y les di a todas a enviar, entonces no sé si faltará alguna antes de que sea mañana y okay. la complete. Pero mañana, no, siempre le voy a revisar el martes, pero permítame, no me sale. Dice eh, Kenia que te acaban de enviar un correo de activación a tu correo de arrobachabita. Chequea. Vaya, este, mis Fátima, al final te voy a, cuando hagamos el, el que tenemos todos, vamos a chequear hoy ahí que, cómo vamos todos, ¿ok? Thank you. Right. Va. Kenia, después tú también chequeas y solo Paola me falta, ¿verdad? Pero de ahí el resto, si sí me recuerdo que quiero ver, creo que la mayoría sí ya, ya trabajaron, entonces. Este, por favor, vayan avanzando en las otras secciones, ¿ok? Porque vean, el martes ya tenemos que haber terminado la, la sección número dos y también el midterm, el que aparece ahí. Son dos secciones para esta semana, solo para recordar, ¿ok? Un segundo. <coughs> Un segundo. Mm. Ah, no. Estaba por acá. Vale. Le estaba explicando por acá que eh, iba um, con la tercera persona, vea Que este iba un sujeto, el docent, y con cuáles íbamos a, a utilizar el docent, íbamos a utilizarlo con el chi el he y el it. Por ejemplo, un nombre, vamos a ver, let's say, rosa. Ok, y el negativo sería, dijimos... Doesn't. doesn't, doesn't exactly, doesn't. Ahora, how do we say, cómo es que decíamos? Wait a second. Oh, okay. I, want to list, I want to see the, the list that we did. Quiero ver la lista que hicimos para, para hacerlo un poco más. Ah, hacer ejercicio. Do exercise. Ah, do exercise. Muy bien. Rosa, dosen do exercise. ¿Ok? Ahí dice, va que Rosa no hace ejercicio. ¿Ok? Y en order de practice that, y para practicar un poco acerca de eso, vamos a hacer acá unas oraciones. Ustedes van a ver las positivas, ¿ok? Y me van a decir cuáles son las negativas de estas oraciones. Van a ir leyendo la positiva y me van a ir diciendo la. La negativa. Ok, por ejemplo. <coughs> ok, let's go with this one. Vamos a empezar con esta. Tenemos la oración. ¿Me ayudas a leer, please, Nelson Isidoro, please hear the first sentence? I play the piano very well. Ajá. En negative, Mister, ¿cómo sería? I. I don't play the piano very well. Excelente, very good. Miren, ahí está, miren. ¿Por qué sería don't? Porque dijimos, vea, que el don't lo vamos a utilizar con el I, you, we and they. Let's go with another one. Vamos con otra. Help me, Luis Manrique. Manrique, you there? Yes. Can you read the sentence? ¿Podrías leer la oración over there? Claudia plays the piano very well. Ajá. ¿Y negative, mister? How will be that one? ¿Cómo sería esa? Claudia doesn't play the piano very well. Excellent, mister. Very good, very good. ¿Por qué sería doesn't? Porque hablamos de Claudia. Mm -hmm. Ve ahí, Claudia. Es she. Entonces se utiliza el doesn't. Okay, let's go with next one. Help me please, Leonardo. Number three. They know my phone number. Uh -huh. And the negative? They don't uh -huh. know my phone number. Excellent. Very good. Leonardo, thank you. Let's go with Kevin. This one. We work every mm -hmm. day. Mm -hmm. We work, yes eso, ¿cómo se dice? Very. Uh, very. Mm -hmm. Very yeah. good. Okay, yeah. ahora, en negativo sería? Uh, We dogs, uh, were, mm. We. We. Te acuerdas don't don't. Ah? Don't. Dog. Mm -hmm. uh, very... very. Very. Very Very hard. Very hard. Perdón, perdón, perdón. Excellent. Very good. Vaya, repetimos. We. We. Don't. Don't work. Work. Very very hard. Hard. Excellent, Mr. Thank you. Vaya recuerden que cuando tenemos los sujetos I, you, we, and they, vamos a utilizar el don't en las oraciones negativas. en las negativas, ¿verdad? Bien. Let's go with next one. Help me, Kenya, please. Repeat Lea. Yes, please. Read here. Um, he has a car. Mm -hmm. He has a car. Okay, in negative means how would be that mm -hmm. one? Um mm his -hmm. don't has and the car. Mm -hmm. Almost missed. Uh, which one do we use? Don't or doesn't? Um, no. no, no te, eh, ¿te acuerdas doesn't. si es el don't o el doesn't? Creo que es doesn't. Exactly, entonces okay. sería: yeah, vamos, eh, vamos. sería we have. No, o estaba bien como lo había dicho, solo agregar el doesn't. Exactly, estaba todo bien, solo el doesn't. Okay. Y este verbo, solo este verbo, cambia cuando es tercera persona. Entonces, cuando a negativo queda así. Have, ok. He, Léela, he, please. Uh, uh -huh. Ah, he has a card. Uh -huh. And... Híjole, se me olvidó. Um, he, he doesn't eh, have. He has a card. No, o oh, elimino el has. Eh, vaya, no, es que sería. Vaya, la oración positiva Ajá. sería esta. He has okay. a car. Ok. Ahora, ahorita como estamos pasando la A negativa, quedaría así, mira. He's, um, have. Entonces, si te fijas acá, mira lo que cambia. Mira esto. Uh -huh. ¿Ya te fijas? Entonces aquí en la negativa le agregas el doesn't Y el verbo, ok, el have cambia a have. Solo en negativo, ¿ok? Y en pregunta, así se queda. He What? doesn't have a car. Exactly. Así okay. queda en negativo. Ajá. Thank you, means very good. Mm, Judith, oh no, okay, but still, Judith, help me with this one. Ayúdame con esta, Judith. Uh, help me to read these ones. Affirmative statements. <coughs> Affirmative statement. Mm -hmm. I keep track. Of the financial account. Mm -hmm. You know the police and regulator. Regulations? Regulations. Uh -huh. we, adver no, advertise advertise? Advertise? Oh. we advertise the company. Mm -hmm. They help companies against Fine. financial loss. Excelente. Acá pues nos ponen unos verbos, vean, no, keep, advertise, help. Keep significa mantener, no significa saber, advertise significa publicitar y help significa ayudar, ¿ok? Y de ahí tenemos en negativo, help me to read the negatives, please. Eh, Fátima. A negative statements. Yes. I don't keep track of the ¿Financial? financial account. Financial, financial, ¿sí? mm -hmm. Account. Mm -hmm. You don't know the policies and regulations. We don't ad advertise the company. Mm -hmm. They don't help companies against finals. sí, verdad. ¿sí? Mm -hmm. loss. Final loss. Excelente. Y aquí miren, pues solo le van agregando el don't para las negativas, como pueden ver, okay. Now. Sí. let's go ahead and move on. vamos a continuar. estas son oraciones. this is on page 20. this is like <coughs> we have it uh, like at the beginning of unit number two. lo tenemos en la oración en la unidad número dos. quiero decir. give me one second so i can go to the manual. Quiero ir al manual. so we can go and see over there. wait a second. oh, we didn't do this once. Mm -mm. Well, okay. Give me one second. Okay, we are going to practice a little bit of the sentences. Vamos a hacer una práctica de las oraciones, okay? And here we have these ones. And it says, Unscramble the sentences with the words provide using the simple present. Vamos a ordenar estas palabras, okay? Siempre recuerden el sujeto, después el verbo y, y lo demás. Y este para hacer una oración en el simple present. Let's go with the first one. Vamos a intentarlo. El Bean help me. Tell me help en, el, en el tiempo presente. Yes. Day. ¿Qué va primero en el, de esta oración? Day. Ajá, de y de ahí el verbo. El verbo sería eh, Tocamos de ver. Ajá. Keep. De keep, ahí. Ajá. Uh, comp, companies. Track. Ok. Track. Keep track. Of keep company. Track of company. Ajá. Ahorita les acabo. Ajá. Financial accounts. Ajá. Very oh. good. Financial accounts. Aunque okay, falta una S, pero I don't know where it go, Una of. Pero no sé dónde va. Pero okay. okay. But thank you, Elvin. Very good. Let's go with next one. Heal me. Eh, Carolina. Vamos a ver, Carolina. ¿Cuál es el sujeto ahí en la número dos? Carolina El Parado. Hello. We. Ajá, we de in negativo porque esta es negativa en la viste, va uh, Don't. Uh -huh. we don't ahora te acuerdas cuál, el verbo ahí cuál es el que está hace poco lo acabamos de ver en las oraciones advertise ajá uh -huh. advertise advertise uh -huh. um, the the company uh -huh. on internet excellent Miss. that's wow thank you very good let's go next one help me please Fatima number three yeah I say mm -hmm. mm -hmm. I take note mm -hmm. in the meetings every day excellent in the meetings Every day. Thank you, Miss. Very good. Number four. Help me, please, Miss Judith. <laughs> um, Carlos and Mauricio mm -hmm. answer mm -hmm. at the reception phone. Okay, Mauricio, sorry. Answer at the reception phone. Thank you, Mr. <laughs> miss. Sorry, sorry, Miss. Let's see the answers. Okay, these are the ones that you gave me. Let's see what do we have. Okay, they keep track of the financial accounts. Oh, almost, Miss. But very good. Number two. We don't advertise the company on internet. Very good. I take notes in the meeting every day, and I got Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Very good. 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 Okay, so write the answers down in your manual because remember it's important. Escriban estas respuestas en sus manuales y lo tienen impreso porque recuerden que es muy, muy importante. Okay. okay. This is on page 20. Eso está en la página 20. Okay. Ok. ¿Qué fue el, ¿Cuál fue el mensaje que le enviaron, Miss Paola? Sorry. Hola, Miss. ¿Cuál fue el mensaje que le enviaron? Yo sé que este, una chica ah, me escribió, ah. pero si gusta, le voy a enviar los audios porque audios me envió. Oh, understand. Me dijo como, como que lo había cambiado, pero que había registrado el nuevo con el guión bajo, pero no, no, no se puede. Mándeme también, por favor, una captura del que registró con el guión bajo, por favor, para mañana volver a, a poner Ah, ok. Ajá, thank you. Ok, bueno. Ok, let's go ahead and continue, vamos a continuar. Now, here is complete and practice the conversation with the new classmate using your own names. Activities, So you do? Give me one second. I want to see a manual. Vamos a ver el manual. I don't remember. Wait. Using your own names and information complete. What? Share about the conversations. Hmm. We are not going to do that one because we are going to continue because I want to do in the other topics, okay? because I have that one. Ooh, I have this one. Oh, I remember. Okay. Uh so We are going to do, wait, let me see. Oh no. We are not going to do this activity. We are going to do it on Tuesday. Okay. Vamos a dejar esta actividad para más adelante. Porque igual nos faltan unos espacios antes de esas páginas. Entonces, porque quiero hacer esta práctica. This is very important. This is a, a video. Okay. Este es un video, okay. Uh, that we are going to watch it with no sound. Vamos a ver sin eh, audio. Este This is about the movie Rapunzel, okay? Ese es un pequeño clip acerca de la película de Rapunzel. Creo que varias personas acá creo que tal vez la, tal vez la han visto, okay? So, uh, first of all, you have to tell me which one is Rapunzel, A, B, C, D or E. Who is D? Okay, D. What about Pascal? Little E. E. Muy bien. What about paint? A, letter, C. letter A, ok. Ese es paint. A. ajá, Paint A, es A, pintar, A, 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 ok. Brush. 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 Sí. Ajá, ahora sí, mm. sí, sí. Y chores. ¿Saben qué es chores? A, letter. Es letter B. Hacer, limpieza. B. hacer limpieza. Hacer limpieza, hacer todo lo que hacer desde la casa. Se dice chores, ok. Todos los que hacer, el trapear, barrer, limpiar, eh, planchar, así como esta voz esponja, pobrecito, eso es todos los chores, ¿ok? Todas las, todas las actividades que realizan en su casa se dicen chores. O sea, por si no quiere decir, ah, yo trapeo, yo barro, yo limpio, usted dice, hay tú chores y ya se sabe que es todas, ajá, todas las actividades, ¿ok? Now, eh, these are some of the activities that you will do. Son, van a ver algunas de esas actividades en, en el video, pero antes que nada quiero que en su cuaderno escriban estas palabritas: paint, rebooks, brush, and cook and bake. Can you do it, please? Podrían hacerlo, please? You're going to rhyme. Cook, repaint, read. Read, esas palabritas. Mm -hmm. Bruges. Mm -hmm. Yes. Okay. Are you ready? Mm, yes. Okay. Yes. Okay, what are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Right now we are going to watch the video, ok? And you have to check, van a chequear las veces que escuchen que ella menciona la palabra. No que la hace, que la menciona. Tienen que estar atentos, ok? Uh, no, we have a problem. Tenemos un problema. Wait, wait, porque no podemos escuchar ese audio. I remember. Se los voy a mandar en en WhatsApp porque en Zoom como ustedes saben que le subimos ahí a, a la plataforma bueno la subimos a YouTube entonces me lo va a vetar y me va a decir que no que que cómo se llama que que no se puede porque es copiar el autor, copia, el autor. entonces se los voy a enviar un segundo ya se los envío para que lo vean ustedes ¿Por sí, porque necesitamos verlo. Sí, necesitamos escucharlo, ¿no? O lo podemos hacer solo viendo y lo que veamos que ella hace, pues ponemos los cheques, ¿ok? Vamos a hacerlo así porque no hay manera. Ahí si el audio, ay, me lo veta y me borro todo el pedacito de que escuchamos, o sea, tres minutitos me borrará del video. Entonces, no, ¿ok? Y se tarda demasiado. So, si vemos que. Uy. Si vemos que paint, recuerden, paint es pintar. Si vemos read books, vamos a poner un cheque. Si vemos brush, vamos a poner un cheque. Y si vemos cook, cook or bake, vamos a poner cheque, ¿ok? So let's watch it, vamos a ver, ¿ok? Even though it's in, in like voiceless, sin sonido, ¿verdad? Pero mm -hmm. igual, vamos a ir viéndolo, ¿ok? En, y después le voy a preguntar qué fue lo que hizo ella, así que mírenlo con mucha atención, ¿ok? Porque le voy a pedir oraciones acerca de lo que Rapunzel is doing, qué es lo que está haciendo. So look very carefully about Rapunzel, ¿ok? Okay, let's see what do we see. Because she has many many activities. That's so sad that we cannot listen. Que triste But anyways, yeah. <laughs> Okay. Okay, there we have it. <laughs> Okay, that's nice. Okay, that will be all. Okay. Now, how many times you see in the video that she paints? How many times? Paints. 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 Cuántas veces, vieron? Huh? Four. 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 Yes, very good. She paints mm -hmm. four times. What about read books? And two. One. Three. I have 3 3, three. times 3 Aha uh -huh. 3 times she reads books Wow she reads a lot What about brush 1 1 exactly very good What about cook or bake Number two. It's two. It's right. it's bake 2 Es que cook y bake Bake es hornear pero hace los so how many times ¿Cuántas veces? No, two two times. times, exactly. Very good. That's perfect. Now, tell me what other activities do you remember that she does? Dígame qué otras actividades recuerdan que ella hace. Shores. 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 Ah, yes. Very good. She does shores, right? But trapear, clean. Uh huh. What else? What else she does? ¿Qué más? ¿Cómo se dice tejer? Ah, knit. She knits. Ahorita la vamos a escribir ahí en la the whiteboard. Vamos a escribir en la pizarrita que tenemos por acá. Needs, she needs, así. Needs. No me acuerdo si es con doble T. Ya, corrijo. Wait. Vamos a ver. <coughs> Wait. Ajá. Uh -huh. So it's only one T. Solo es una T. It's neat. She needs, ajá, what else she does ¿Qué más hace, se acuerdan? Anda se corriendo por toda la casa Ah, ¿cómo, ¿cómo se decía correr? Run, ah, Run. She runs she needs... Yes ¿alguien más escuché ahí por ahí que dijo algo? Eh, ¿Cómo se dice peinar? Ah O cepillar el cabello Ah, ahí, en una de las que estuvimos Ahí tanto en el cuaderno así se dice Brush, no, brush. Ajá Brush. Pero Brush. como termina en sh sería? Brush. Brush. Brushes. She brushes. brushes. Hair. 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 Hair, exactly hair. <laughs> También estaba haciendo velas. Ah, she. Manualidades. Makes. Ah, también hizo manualidades. Pero como se decía para bueno, hacer velas sería? Makes candles, ok. Candles. ¿Manualidades? Sí. Se dice así, che, chi, dos, handcraft, Manu, cualquier tipo de manualidades o eso que vendan así en, hecho a mano, se dice handcraft, ¿ok? Handcraft, handcraft ajá, that's the word. Um, what about, okay, what are the things that you saw? ¿Qué más vieron? Yo vi que viste al camaleón, de jugar a las escondidas? No, ah, pero se dice play. Ajá, sí. Escondida. Play. She, so, no, she, she, she dance? Ajá, <coughs> she dance ¿Hace ejercicio? ¿Cómo se dice hacer ejercicio? Igual exercise? Ajá, she Dos, exercise. exercise. ¿Y cómo se.? Vaya, al jugar a las escondidas se dice así, mire, mister. She plays high and sick. High. Okay. <laughs> what about um, eh, another one? She doesn't. Ah, uh -huh. She climbs. She climbs the roof, okay? She climbs the roof, ok, bien, very good, and, very good so far, muy bien, pero recuerden que como estábamos hablando de ella, se agrega lo de la S, ok, e S, S o S, la S, porque estamos hablando de ella, de una chica, vea, ahora, ¿qué no hace ella? Canta, la escuchamos cantar, no yes yes ¿le escucharon? ¿porque hay tira? ¿yo no? no entonces sería era mudo ¿verdad? entonces sería no ella no cantó entonces sería chi diez 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 y cantar entonces... and... no yeah. es bailar ah sí sí sing. Sing. sing ajá si todos en sing vamos a ver y ella habla tampoco no. entonces sería she she doesn't talk ajá uh -huh. she doesn't talk ok hablar es talk very talk. good ajá uh -huh. and what about ella mm, conduce un carro no entonces sería she doesn't uh, drive drive ajá drive. Uh -huh. drive a car excellent car Ajá, uh -huh. she doesn't drive a car. Perfect, very good. Okay, so that was a little bit of practice for this one. Es era un poco de práctica para la el video, vea, porque quería que hiciéramos oraciones positivas y negativas acerca del rapunzel. Y aquí como pueden ver no puse rapunzel, pero puse she, verdad. Aquí pude haber puesto rapunzel. Okay, just to clarify. Let's go ahead and continue. Vamos a continuar. And now. Here we have a little bit of a conversation. Tenemos una conversación por ahí. Pero vamos a ir a hacerla en el manual. Better. In the manual, here we have it. Aquí la tenemos. Okay. And you're going to help me to read. Me van a ayudar a leerla. Help me please to read it. Un segundo, vamos a hacerlo un poquito más grande. Para que la vean. Okay, there we have it. Uh, help me please to read. Eh, getting and... Please help me, Kenya. Quién uh, seré yo, Janet or Cindy? <laughs> Janet. Janet, okay. okay. Mm -hmm. Let's go. Good morning, Good morning, Cindy. Who are you? Fine. Have many things to do is week? And um, about Cathy? it's very mm -hmm. busy. Busy. Mm busy. -hmm. Excellent. Really? Who is Carrie? Uh, the new secretary here is, how pronuncia it pronounce mm -hmm. is very thin. Uh, on money, she make money. Mm -hmm. uh, phone call, letter, she's with Right. It. right Resort. Right, right, uh -huh. right. report uh -huh. about the productions. Uh -huh. And what does she do? Pardon. and was she, does she do the only day? Uh -huh. Other day. On Wednesday, uh, she sends some emails to the to the bookkeeper Mhm. Uh -huh. on Friday she's Como se pronuncia essa arranger? She arrange Ar arrange a meeting. She she subais eh, on weekend. Busy? Busy. Busy, mister Okay? Busy, okay. Isso okay. se diz busy, eu vejo eu sei eu sei que você veem uma uva, mas é esa... busy. Ajá. Excelente, thank you. Voy a silenciar un ratito a todos. Okay, thank you. Okay, so here, as you can see, she's talking about a whole schedule. Está hablando acerca de un horario. Así se dice, miren. Schedule. Esta palabra casi siempre, hasta yo la miraba bien difícil, pero se dice así, miren, aquí le voy a escribir la pronunciación para que la digamos bien. Es que show. Vamos a decir schedule. Okay. Uy, con L. Schedule, ¿ok? Schedule significa horario, ¿ok? Entonces, está hablando de todas las cosas que tiene que hacer en cada día, ya se fijaron, vea, tiene el lunes, tiene martes y así. Bueno, no, tiene lunes y viernes, porque el viernes cambia un poco. Y acá, en esa misma página, tenemos acá que dice, read the conversation again and complete the chart with Katie's information. what is que that happens on lunes? what happens on lunes? she makes many phone calls. exactly, she makes many, uy, many phone calls. and then... es que no sé por qué se ha hecho, se ha hecho tan grande la letter Okay, there what happened on Tuesday pero de ahí qué sucede el el martes ajá uh -huh. he writes reports about the productions exactly she writes She writes reports about the production. Thank you. And then on Wednesday, what happens? Vamos a ver ahora el miércoles. ¿Qué sucede? Y vamos otra vez por acá, miren. Vamos a ver ahí miércoles. Wednesday, ¿qué dice? He sent some emails sent some to the. Emails. Exactly. Bookkeeper. Exactly. She, aquí está Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Very good. Excellent. excellent. ¿Cómo se in the Ah, uh, the bookkeeper. Bookkeeper, mm -hmm. uh huh. Very good. Vamos a ver por acá y no me deja avanzar. Okay, there. She sends. sends emails to the bookkeeper. Excellent. And then we have Thursday. What happened on Thursday? Vamos a ver, Thursday, ¿qué pasa? I think nothing. So, what happened on Thursday, everybody? So what happened on Thursday? I think nothing happens on Thursday, right? Creo que nada pasa on Thursday. No pasa nada. Huh? Uh -huh. Pasa but what about Friday? Friday. Meetings. Mm -hmm. arrange meetings. Arrange arrange meetings, okay? Meetings. Very arrange. good. She arranged meetings. Perfect. And what about weekends? In mm -hmm. weekends, no dice nada, ¿verdad? porque en mm -hmm. fin de semana, Saturday and Sunday, pues dice acá, pues no menciona nada. So that's it. That's excellent. Very good. Thank you for doing this. Okay. Now, that was a little bit about the schedule remember that that is a schedule i'm so sorry for the talk uh, um, wait a second just want to see what i have next for you uh, we already did this then we have these sentences they tenemos estas oraciones okay we're going to read them wait a Um. so here we have wait a second Can you hear the dog or no? Hopefully, no. <laughs> okay, let's listen here. Help me, please, to read the first statements. Carolina, help me. Carolina, can you help me to read, please? Me leer las Can you read the prayers, Karina? Can you? She is. Uh -huh. Michael, Manny, phone a Yes, please. He Kik carries boxes into T-Truth. Cindy sent references to other company. companies. It helps workers beyond time. My book style about the nebule. Excellent, Miss. Thank you. Very good. Then we have the negative sentences. Hey, can you help me to read the negative sentences, please? I want a boy. Help me, please. Helping. Mm -mm -mm. Thank you. She doesn't make money cards. He doesn't cart boxes in the truck. C doesn't send reports to water companies. I doesn't have workers be one time. My boss doesn't talk about the new rulers. Excellent. Thank you, mister. Very good. Okay, so these are uh, some statements, as you can see. Y aquí, como pueden ver, tenemos estas oraciones que son en tercera persona. Le agregamos lo de la S. Ayer lo aprendimos, ¿verdad? Que le agregamos a veces la S. De ahí, cuando teníamos un verbo, permítame, cuando teníamos un verbo que terminaba con Y, como carry, que es cargar. Quitamos esa Y y le agregamos S. De ahí teníamos ese otro tipo de verbo que era con S. Solo le agregamos la S, vean. Wait a second. De ahí tenían, bueno, la mayoría, ve que se le agregaba S. Y en negativo, como lo estábamos viendo al inicio de la clase, le agregamos docent, right? Doesn't, OK? Ahí el verbo, si se fijan, miren las oraciones, ya se fijaron que no cambia el verbo. soles en las positivas en las negativas docent, okay then we are going to do a practice wait a second in this one we are going to uh, complete the sentences okay let's try it and can you help me please luis manrique number one Luis Manrique, ¿puedes ayudarme con el número uno ahora por favor? Ahí me queda un poco. Ah, uh, número uno, solo vas a decirme cuál es el verbo correcto, ¿ok? Esa este es positiva, ¿verdad? Eso es le daría la S. Exactamente, so entonces... Mm -hmm. Everything in the office. Excellent. Thank you, Mister. Very good. Number two. Can you help me, please? Judith, please, with number two. <laughs> Judith, are you there? Okay. What about you, Fatima? Help me, please, with number two. Amy and Teresa. Helen doesn't. No number. Doesn't number two. Uh, number uh, two. Uh, Amy. Uh, no problem. Amy and, uh, Amy and Teresa eh, uh, does because you uh, ask for the sign. No, I don't know how to pronounce the signature. Okay. Signatures every Friday. every Friday. Okay. How do you say? But so have... so Amy and Teresa. Uh -huh. Ask. Ask, ask, ¿ok? Por qué sería así? Porque estos serían de ¿ok? Estamos a hacer, eh, estamos hablando de ellos sería day. Entonces solo el verbo queda igual, okay. ¿ok? Thank you. Let's see number two. Can you help me please? Vamos a ver. Help me, help me. Nelson, number three, please. Helen not calls remember the negatives do you remember how to make the sentences in negative uh -huh. Helen does not call not... uh -huh. oh. the design department of on weekends. Excellent, sir. Thank you. Very good. Number four. Help me, please. Kevin, let's try it. Vamos a intentarlo, Kevin. Number four. She. <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. She. Sí. Yeah. Como estamos hablando de chi ¿verdad? ¿Te acuerdas que le agregamos mm -hmm. la S? Entonces sería... She cleans, clinks, 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 all dance, dances, dances, each day morning. Exactly. Our desk in the morning. Very good. Uy, wait a second. Excellent, Mr. Very good. Solo leeremos la S. Cleans our desk in the morning. Number four. Five, sería. No sé por qué aparece en number one, pero es number five. Help me, please, Leonardo. <coughs> I agree, Alice. Alice, with the things we need, as the next. Exactly, Mister. Thank you. Because it's I, right? Then we have next one, Elvin. Help me with number the next one. La siguiente, Elvin. Number six, Mario. Negativo. ¿Qué palabra le agregamos? Decíamos? Elvin, ¿estás ahí? ¿Está por ahí, Elvin? Hello. Perdón, perdón, perdón. No había activado yo... el eh, audio. Mario doesn't uh -huh. not kid a record of the. Merchant, he, uh -huh. he buys. Buys, con la S, buys. Buys, very good. Then we have this activity very good because in here we are practicing everything. Okay, aquí como pueden ver estamos hablando de todos los sujetos se, se utilizan en todas las oraciones. Okay, it's just a, like a practice of the affirmative and negatives. Es como práctica de las afirmativas y las negativas. Okay, now uh, let's move on. We're going to do this yes tengo una pregunta. En el simple present, uh -huh. es solamente cuando vamos a utilizar los, vamos a utilizar eh, oraciones negativas, es que vamos a utilizar el tú y el das. En las negativas. Porque, ajá, solamente en las negativas. Ya uh -huh. cuando son positivas, solo se les agrega el, el la S uh -huh. eh, o la S y así como estamos viendo las reglas antes. Ajá. Uh -huh. Oh. No, porque sí, yo ya te entendí. O sea, tú me estás diciendo que en las positivas agregarles el do. Uh -huh. No. No, 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 okay. no. Ajá. So ahí van solo, por ejemplo, ay, yo quiero decir yo cocino sería I cook. I cook. Ajá, okay. yo juego sería. I play. Ajá, yo corro. Ah, okay. No vamos okay. a decir I do wrong. I no. Solo es la muy acción. Por eso es que les daba varias. Eh, varias ¿cómo se llama ideas de actividades el día de ayer y les hacía un o sea una, una listita ¿verdad? para que tuviéramos ideas de cómo hacer oraciones solo cambiáramos el sujeto como el he, el she, el I, ok? Entonces, porque si se fijaron en las en las en las oraciones de ayer, era solo agregarles el sujeto. Y ahí teníamos un montón de ideas, ok, que ustedes crearon por cierto. It was not me. Okay. Now, in. And... Okay. Uh -huh. Thank you for the question. Very good. Okay, now we are going to go. We're not going to do that one, and here we are going with some practice. Okay. Wait a second, because I want you to show, share with you some of the questions. Permítame. Quiero mostrarles cómo crear preguntas porque nos falta eso. Me one Just to finish with the simple present, solo para finalizar con el simple present. Y acá viene otra vez lo del tú y lo del dos, que es con lo de como estamos con las negativas, ¿se acuerdan? Entonces acá, miren por acá, eh, you can see in the presentation we have do and does. for the yes no questions, ¿ok? Para las, pre las preguntas positivas. Este igual cuando ¿Con cuáles sujetos utilizamos el do? ¿Se acuerdan? ¿Quién me recuerda? El I, ajá. el we, uh -huh. y el they. Ajá, y el you. Y okay. con el, ajá, y el dos, ¿qué sujetos vamos a utilizar? Sí, sí. Uh -huh. Y los demás, ¿cuáles? Ajá, she, he, it. it. Excelente. Con esos vamos a utilizar, miren. Aquí, como pueden ver, con el I, you with they vamos a utilizar el do y el dos, para preguntas vamos a utilizar el he, she and it, okay? And here we have, okay, some questions. Y aquí tenemos algunas preguntas. Miren, el do, aquí está. Miren, este es el orden que vamos a seguir básicamente: el do, después el sujeto y después el verbo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo decir, do you studying? O puedo decir también, do you, I'm sorry, do we study? Ok, and like that. Ok. Um, wait a second. Quiero ver. No sé si tengo la reputación. No, ok. ¿Y cómo vamos a responder? Depende de nuestra pregunta. Por ejemplo, si yo le hago do you watch TV. Como estoy utilizando el you para preguntas, recuerden que voy a utilizarlo para respuesta. Entonces aquí sería yes, I do, ¿Ok? Y si le pregunta en negativo, o sería no, I don't. O sea, si sí, no es posible, ¿verdad? Uh, do you? Vamos con otra, otra. Do, do we, do we And let's see. Eat breakfast. Do we eat breakfast? Entonces podemos contestar. Yes, we do o oh, no. We. ¿Cuál es el negativo? Everybody? Don't. don't. Exactly. No, we. No, we don't. Okay. Then we have for uh, otro, con el they. Do they? Do they study English? Entonces sería yes en positivo. They sentido, do. They do. O oh, no, we. O oh, no. They, they don't. Don't. Perfect. Esas son las diferentes, miren, respuestas que pueden dar. Si tienen el we, si tienen el you, pueden utilizar estas respuestas. Si tienen el they, pueden utilizar estas respuestas. Ok. And for example. Vou fazer algumas perguntinhas por aí. Fátima, do you watch Netflix? Do you watch Netflix? Yes, I do. Yeah, okay, nice. What about you, Judith? Do you uh, drink Coca-Cola? <clears throat> Yes, I do. It's delicious, right? <laughs> Excellent Judy. Thank you for sharing. What about you, Kenya? Kenya, do you hmm. Do you clean the house, Kenya? Yes, I do. Mm. Excellent. Thank you, Kenya. Carolina, mm. do you have a son? Carolina? Do you have a son? Me yes, ah, excellent. Thank you. It's very good. What about you, Kevin? Kevin, do you have a girlfriend? Perdón. Do you have a girlfriend? ¿Qué uh, significa girlfriend? Ah. <laughs> uh -huh. uh, uh, sería... Yes, I I excellent. do. I do. Do, do, do. I do. Excellent, I do. very good. What about you, Leonardo? Do you do you eat pupusas, Leonardo? Yes, I do. Ah, excellent. Let's see, Luis Manrique. Do you eat nuegados, Manrique? Yes, I do. Excellent. With with chilate, without chilate. Just kidding, just kidding. Which letter, we have? What about you, Nelson? Do you run? Yes, I do. Ah, very good. Thank you. So, like that. Así es como lo hacemos. Miren, con las preguntas para preguntar. ¿Y qué significa el do? Miren, acá, sinceramente, no tiene como una traducción específica. Solo sería así como. Uh, do you watch TV, ves televisión? Do you have a girlfriend, tienes novia? Do you, do they study English, estudias inglés? Y así, ¿ok? Así se van creando este tipo de, eh, de preguntas, ¿ok? Un segundo, vamos a tomarle captura a esto para enviárselo después. Se lo voy a mandar después, just give me one second, solo un segundo, porque ahora se me olvidó abrir whatsapp, Pero later we are going to do it. Pero después lo vamos a hacer. Ok. Then we have uh, the next one. Y ahora tenemos la siguiente y la última, ok, para pregunta que es con el DOS. ¿Qué sujetos les dije que vamos a utilizar con el DOS? Do you remember? ¿Se acuerdan? Sí. 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 It. It's. Excellent. He, y después el verbo, miren. Acá lo único que cambia es esto, el dos. Y el verbo, miren, se queda igual, nada pasa más. ¿Ok? Y cómo vamos a responder depende del sujeto que utilicen en nuestra pregunta. Por ejemplo, si utilizan dos, he, study, entonces sería la respuesta: yes, he. ¿Y cómo es el positivo? Does. Does. Ajá. Y si es negativo sería no. He y doesn't. doesn't. Does. Exactly. O también puede ser does not, ¿verdad? La forma completa. Y si preguntan, por ejemplo, acerca de, de un familiar de ustedes, Bea, por ejemplo. Does your mother. Mm, let's see. Check. Social media. Social media. o Social network. Cualquiera de las dos. Entonces podemos responder. Yes. Como estamos hablando de ella, sería. She. She does. does. Hoy negativo sería no. She doesn't. Doesn't. Perfect. Very good. So that's how we do it. Y así es como sería. Ok. Ahora para un para para objeto, por ejemplo, hacer que un perrito. Do the dog play. I'm sorry, does. Does the dog play? Entonces la respuesta sería yes. It does. It does. Y negativo sería no. It doesn't. It doesn't. Perfect. Very, very good. Okay. So there we have it. Y así sería para esto. Okay. Por ejemplo, I'm going to do questions to you. Voy a hacerles preguntas ahorita a ustedes. Vamos a ver. Um, Nelson, does your. Do you have a sister, Nelson? Yes. Okay. Does your sister drink coffee? Yes. It um, mm -hmm. does. I'm sorry? Yes, she does. Yes, she does. Exactly. Because I'm talking sister, Bea. Drink coffee, te dije. Uy. Y me dijo, Yes, she does. Perfect, mister. Thank you for sharing. What about you, Luis Manrique? Does your father. Does your father play football? Yes, he does. Exactly, very good. Thank you, thank you, very good. Leonardo, uh, does your, do you have a pet? A pet, una mascota, ¿tienes una pet o no? Yes. Okay. It does. Uh, I'm sorry. Yes, it does. Okay, no, wait, wait, wait. Uh, sí, solo ahorita solo yes I do. Uh, so, porque te pregunté do you have a pet, pero ahora va la pregunta de tu pet. Does your pet, dos aquí lo vamos a escribir. Does your pet, uh, play, play. Does your pet play? Yes. Ahora sí. Yes, it does. Uh -huh. well, yes, it does. What does it play? ¿Qué es lo que juega tu mascota? Um, Running. Pelota. <laughs> pelota. Uh, I'm sorry? Um, con la pelota. Ah, with the ball. Yeah. Okay, very good. No problem, mister. Uh, let's go with um caring. ¿tú...? dos Hello. Welcome back. No pude ver todos tus mensajes, ahí estaba medio chequeando, pero ya vi que tengo un montón de mensajes tuyos. Después lo voy a leer, ¿ok? Sí, ya hay al internet. Inter. Ah, ok, perfect. ¿O <laughs> era el internet. Uh, yes, por tormenta, pero uh, ya yeah, Ok, ah. yeah. Okay, okay, perfect. Thank you, mister. Okay, does your matter. Eh, does your mother sleep? Yes. Yes, uh, she does. Exactly, yes, she does. Okay, very good. Y vamos a ver, Elvin. Does your son play tennis? Yes, George. Pero como es your son, ¿verdad? es un he Ajá, entonces sería do, Yes, he does Ajá, y si fuera in negativo sería no No, uh -huh. he doesn't Excellent, mister, very good Thank you Okay Does your son, mister, I have another question Does your son like eh, Like cars Cars Does your son like cars? Mejor. No, cars, 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 cars. Cars, carros, conducir, carros, cars. Mr. Elvin, more time. Perdón, perdón, perdón. No, problem. no, con usted otra vez, please. The... Dos yours your son no. play tennis. No yes. no 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 no. La pregunta no, ahora no, no. es, listen ¿Eh? listen. listen. Dos your son like, your son like cars. Cars. Mm -hmm. Yes, He does Ah, excelente. Kenya, do you have a son, Kenya? Do you have a son? Mm. ¿Tienes un yeah. hijo o no? ¿Perdón? ¿Tienes un hijo? No, no. no. Oh, es que cuando estaba contestando, no, yo dije: ¿Tiene un hijo la misma? Le, mí también? le, es le que... escuché como correr, Ron. O sea, yo me quedo, la sociedad sigue esa palabra, pero no, 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 no. Son, hijo, hijo, son. ¿Tú tienes una hija? No, no. Oh, ok, no, 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 family. Okay, no, 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 es que les pregunto porque así me sale así como que puedo hacer más preguntas pea si sí sé que tienen familia y acerca de what about boyfriend miss do you have a boyfriend eh, yes okay yes. Do, does your boyfriend oh ahí yeah, sí ¿verdad? entonces vamos con vamos a hacer la pregunta does your boyfriend boyfriend wait vamos a hacerlo en secreto boyfriend like Movies. Eh, yes, I do. No, como estamos hablando, de él sería he. Ah, bueno, sí. He, eh, yes. He does. I, he, ajá. Yes, he does. Ajá. Ok, de ahí la negativa sería no, he doesn't, ¿verdad? Solo para corroborar. Vaya, recuerden, voy a escribir aquí las respuestas para para esto, ¿verdad? si hago preguntas con el does she, por ejemplo does she drink water, entonces sería yes, en positivo sería la respuesta. Una vez más everybody help me. Yes, she does. She does. does. Y en negativo sería no. no she does. doesn't. Ajá, vale, solo para corroborar. Ahora y si pregunto para he, does he play soccer, por ejemplo sería yes yes he does he, he does, does play soccer no solo he does he does okay y no y doesn't. Doesn't. He very does. good y si le pregunto does the cat does the cat sleep como está hablando de un objeto veas entonces sería yes yeah, I do no he does it porque he estamos hablando It does, y no. It doesn't. Ajá. Re el doesn't. It doesn't. Vaya, cuando les pregunto, do you, cuando solo cuando les pregunten, do you, es que me van a contestar, yes I do. Por ejemplo, ahorita les preguntaba, do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Eso ahí es cuando contestamos, yes I do, eh? eh, mm -hmm. do ¿ya? Do you have a sister, Kerin? Do you have a sister, Kerin? No. No, no, no uh, she doesn't. Mm -mm -mm. Do no, you I... have a sister? Não. Como seria negativo? No, she no. doesn't. No. No, I don't. não. Não, no, Não, no, I... Why no, Não, ah, sí, okay, 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 sería... I? Sí, não. I doesn't. I... Doesn't. I... dos dos ok, okay 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 perdón mm, <laughs> okay, no me lo, estaba prestando lo, atención, lo, atención. <ríe> no no <ríe> me confundí como, como estamos hablando de mi hermana posible que no tengo ah pues ahí, pero okay, okay 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 ya 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 entendí do you have a sister entonces sería yes I do y en negativo dijimos que sería no I, no, I does. don't Vaya, cuando les haga pregunta con el you, les comentaba, vea, Que como estoy entre dos personas, entonces eh, yo contesto, yes, I do, o no, I don't. ¿Verdad? Y les ah, estoy no, haciendo... No, ah, no, por eso les no, estaba preguntando. No, 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 claro. Ajá, pero sí, pero eso les estaba haciendo preguntitas de do you, ¿ok? Do you play in the cell phone, mister? ¿Mister? kidding do you play sí. in the cell phone yes uh, I do uh, right, now no? No, <laughs> right no, now no right now no right now no later 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 you play okay pay attention to me right now Okay, sí. very good. Thank you. Uh, right now I'm going to do attendance section for the second time. Ahorita vamos a hacer otra vez la sección de asistencia, okay? Es por segunda vez, por favor, digan presente, ¿okay? Alberto Cedillo Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Yanet Alvarado de Córdoba. Eh, present, pero sí. es Cardosa, de Córdoba. Ah, pero aquí te han puesto Córdoba este te recomiendo cuando te inscribas para el otro módulo, ay, no tiene que ser en este módulo mi porque si no el diploma te va a salir así. Ajá, este escríbeme mañana por la mañana para podértelo para mandar un reporte que te que te lo cambien porque si no el diploma sí te va a salir. Ok. Porque lo entregan antes de que terminen el módulo, les entregan el diploma, se los mandan a ustedes si han terminado la plataforma, eso sí. Así que. Yo les escribo mañana, mañana. Please, please, para que así te lo cambien, porque si no. Así va a quedar. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Ch eh, Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Present. Thank you. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Lisa reli Anchieta de Rosales. Way, Liz, Liz, <laughs> ya te vi. Thank you, Eric. <laughs> Thank you, Liz. Ay, no sé qué le pasa a tu computadora, pero también voy a mandar un reporte aquí, lo voy a anotar ya para que no se me olvide. <laughs> reporte mejor de, de Liz, también reporte del nombre de Carolina, eh, Espérenme. y reporte también de de Paola. Ok, ya los tengo porque si no se me olvida. Uh, Luis Ernesto Guerrero Canales. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Oh, thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón, no te escucho, no te escuché, no se escucha mis pero sí ya te vi, ya te vi que estás ahí, hoy oh, sí, hoy oh, sí ya escuché escuché, okay, And Xiomara Tatiana Aguilar Flores, thank you everybody for doing the attendance section with me, gracias por hacer la sección de asistencia conmigo, chicos. Very, very good. Okay, just give me one second, un segundo, okay. So we can continue para que podamos continuar, okay. Just give me one second. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Now uh, today oh my goodness, no les dije quién le tocaba quedarse el día de ahora. Creo que era para ver quién se va a quedar. Wait. So ayer se quedó. Eh, Kevin, ¿verdad? Kevin se quedó ayer, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? ¿O no? Antier me creyó Antier, ok, ayer se quedó Kevin. No, Kevin, no, Kevin no se quedó. Tampoco Liz ni Luis, Man, Luis Manrique, usted se quedó. Ah, no se quedó ya Mileta, ayer ya me recorté. Este ahora entonces le tocaría a Marlon, pero Marlon no vino, ni María Yamilet, ni Mirna Isabel. Entonces, Nelson, ¿te puedes quedar el día de ahora, Nelson y Is Isidoro? Sí. Yes. Ok, perfecto. Entonces a ti te toca ahora, de 10 diez a 10 diez días, diez, ¿ok? Diez minutitos son. Ah, por cierto, eso les quería recordar que esa asistencia o apoyo después de clases solo son 10 minutitos, o sea, de 10 a 10 y 10 prácticamente, no es más de eso. Por si están pensando que es toda la hora, no, no se preocupen, solo un ratito para aclarar rapidito las dudas, ¿ok? Este, so it's super fast. Ok, great, let's move on and continue. Now, uh, 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 mm, so I was saying estaba, so, ah, so, oh, les estaba preguntando. I remember. Ok, cuando les digo do you es que ustedes me van a decir yes I do or no I don't, verdad. Pero si les hago preguntas de otras personas es allí donde me contestan el chi. Por ejemplo, Leonardo, do you do you like do you like Starbucks? Yes I do. Oh nice, that's good. What about you, Elvi? Do you like hamburgers? Yes I do. Oh nice. Which one? Wendy's? Burger King? No. McDonald's? No, no, I do. McDonald's? Yes I do. Okay, some of them. Okay, algunas de ellas, but no, no, no Wendy's. No, Wendy. Okay, no problem. What about you, Judith? Do you like horchata? Do you like horchata? Yes. Do you like yes. horchata? Yes, I do. you drink horchata? Oh, right now, no. Ah, okay. What about you, Carolina? Do you drink eh licuados, milk shakes? Yes, I do. Mm, excellent. What about you Kenya? Do you dance bachata? No, I don't. Oh, okay. <laughs> Kevin, <laughs> very good. Uh, Kevin, do you do you dance salsa? Kevin? Do you dance salsa? Yes or no? Yes, I do. Ah, excellent. Yeah. Wow, mister, you know how to do That's good, that's good. Okay. Excellent, thank you. Okay, here, y aquí como pueden ver, tenemos eh, en la página, this is in page 24, tienen en el manual, en la página 24, we have these questions. Y aquí tenemos las preguntas, okay. Can you help me to read, please, the questions? Judith, but wait, Judith, wait a second, Judith. Solo que me aquí me equivoqué porque es para un lado acá. Mm -hmm. Help me with the first two. Ayúdame con las primeras dos, por favor, Judith. Thank you. Okay. Mm -hmm. Yes, no questions. Mm -hmm. Do I get up early? Mm -hmm. Yes, I do. No, I don't. Mm -hmm do you call other companies yes you do no you don't excellent very good and then we have the last two um and can you help me please to read them uh, Luis manrique help me please uh, do they transport the product mm -hmm. no they do or no they don't ¿Do we check the police? <coughs> ¿Policy o cómo se dice? Policies. 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 Uh -huh. Yes, we do, or no, we don't. Ajá, uh -huh. exactly, thank you. Policies se refiere ahí, Mixer, a las políticas, ¿ok? No a los policías, sino que a las políticas de una empresa, ¿ok? And then... Aquí igual teníamos todas las respuestas, pero ya se las había dado de igual manera, Okay, anteriormente, and then we have a little bit of practice. Y aquí tenemos un poquito de práctica. Ok. And we are going to do them. Ok. Mm, can you help me with number one, please? Carolina, me ayudas con la número uno, please. ¿Cómo sería la pregunta? To company? Uh, remember a question, pero recuerda okay. que es una pregunta. Entonces sería. ¿Te acuerdas la palabrita que va al principio? Do, do Do, do ajá. Do. ¿Y de ahí? You work company. Ajá. Very good. Do you work in a company? Ahí solo agregarle algunas palabritas para darle un poquito más de sentido. ¿Tú trabajas en una compañía? ¿Y la respuesta sería? Yes, I do. Excellent, very good. Thank you, Miss. Let's go with next one. Uh, help me please Nelson Isidoro help me with that one okay hey, um do they check the product mm -hmm. no they don't. Okay, excellent. Thank you, mister. Let's go with next one. Help me, please, Elvin. <laughs> Number three. Do we listen to uh, calls coast tomorrow? Uh -huh. Yes, I do. Ex uh, no, aquí sería, recuerda, como teníamos... We, uh, perdón, perdón, we, we, we do. Excelente, thank you. El mismo sujeto que se utiliza en la pregunta vamos a utilizar para responder, ¿ok? Ok. Thank you. Y Greg. solo se le agrega el tú. Ajá. En ese caso, vea, pero cuando es el yeah. otro sería tos. Ajá. Excelente, thank you. Let's go, Luis Manrique, number four. Luis Manrique. Hey, ya. do i buy the new material? Mm -hmm. yeah. no. Mm -hmm. i don't. no, i don't. yes, uh, even though it's kind of strange, but yeah. thank you. let's go next one. help me, please. Mm, fatima, number five. Sí, <laughs> Y Pablo Design Logo. Exactly. Ches. Ches, we do sería, porque son ellos. Para ellos, ¿cuál sería? De acuerdo. They, ah, just, okay. they, ¿sí? just, they do. Exactly. yes. They. They Exactly. they ¿Por qué? Porque están hablando de ellos. They, ok. Sería we cuando aparezca en la oración Milena en I. Entonces ahí, ah, entonces sería el we, porque yo me incluyo. En cambio ahí, pues no ve ahorita. No, no, no. Ok. Okay, ok, perfect, thank you. Oh, we have a practice, but right now uh, we are going to do the. the um, Okay, let's do three questions at least. Vamos a hacer por lo menos tres preguntitas. Okay. How are we going to do them? We are going to use do you, okay. Do you and ask something. For example, do you do you eat loroco, for example? Ah, eso es un ejemplo para mí, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Van a hacer tres preguntitas usando, utilizando esto. Do you? Do you do you play golf, for example? golf, do you, hmm, do you buy food, ok, tres preguntitas vamos a crear para nuestros compañeros, okay. así utilizando el do you, can you do them please, podrían hacerlas please, let's do it, no las van a enviar, solo create them, solo vamos a crearlas por el momento, ok, so let's do it then, I'm going to give you three minutes so you can do it, okay? Are you ready or not yet? Recuerden que pueden yes, tomar sirve. ideas. I'm sorry. Yes, estoy ready. Okay, perfect, mister. Thank you. Recuerden que pueden tomar ideas de, el, um, de las actividades que tenemos ahí en WhatsApp, ¿verdad? Que creamos de eat breakfast, eh, make dinner y yes, así, ¿verdad? Remember that you can do that. Let's do them. En unos momentos igual voy a mandar capturas de lo que estoy viendo a día de ahora. Hmm. Are you ready, Elvin? <laughs> I am ready. ready. Oh, sure. Okay, perfect. Thank you. Don't worry. Just give me one second. Okay. Even though I think we're not going to do them today, no vamos a hacerlas ahorita, Creo que vamos a hacerlas hasta mañana porque it's almost time for finish the class. Es it's class, it's class, it's casi. Huh. My tongue is getting twisted. <laughs> ya me está trabando la lengua, mi este, yeah, too much English and Spanish for today. Solo mucho inglés y español por el día de ahora. Se me, my tongue get twisted. Se me traba la lengua sometimes. Sorry. Um. Okay. So the questions we are going to do them tomorrow, don't worry, pueden, vamos a hacer las preguntas el día de mañana. Please, go into the platform, vamos a la plataforma, ok, en la plataforma tenemos el ejercicio number, well, it will be homework number seven, tenemos la tarea número siete. Por cierto, antes de continuar, porque la tarea es número siete, ya vimos, recuerden que para esta semana tenemos dos, entonces eh, ustedes... Por favor, vayan avanzando en esta sección en el midterm, porque en ese, si no les voy a apoyar yo, ustedes solitos tienen que hacerlo, ¿ok? Yo les estoy apoyando en la unidad 2, que son cinco partes. Ahorita vamos a hacer homework number 7, la tarea 7, y acá vamos a contestar con la respuesta correcta. Help me, please, with the question number one, Kenya? Ayudas a leer la pregunta y la respuesta, Kenya. You? you can do this, Kenya. Tell me. Eh, ¿Do you like music? Yes, I do. Excellent. thank you. Next one, Judith. tell me. La siguiente. Yes. Ok. Does, does Sarah. Eh, ¿Cómo se pronuncia? Chrome? Knock. O oh, oh. Uh, no, no. 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 Uh -huh, no. Okay. You Does Anna know English? No. She <laughs> doesn't. Excellent. Yo me acuerdo que Judith. I'm sorry. I can be a medo a Kenya. I'm sorry. Era Judith. <laughs> but, but Kenya, thank you. You did perfect okay. so far. Existe super bien hasta el momento, Kenya. Thank you. But it was Judith. Judith, <laughs> <You> number <laughs> three. Do you and Wendell Gwendol uh -huh. play the guitar? Uh -huh. Yes, they do. Okay. We do. They, why we do? ¿Por qué sería we, not we they do? we do? y we do? because do? Bueno, do? So es el, el you o sea, yo Gwendal. Y Wendell. Ajá. Uh -huh. So you, you when, Entonces le contesta, yes we do. Así, así es que dicen chicos. Yes. Ok, let's try it. Vamos a intentarlo, ok. Vamos a dejarla así, ok. Number four, help me please, Leonardo. Mm -hmm. Mm -hmm. Does Roberto work in a bank? Mm -hmm. No, he doesn't. Okay, thank you. And the last one, number five, help me please, Kevin Gomez. Do you day Como dice acá? Puede ver la pantalla. Do Laura and uh -huh. Sari study in the morning. Ajá, uh -huh. Kevin. Miren uh -huh. Tú Do Laura and Sari. Ajá. Uh -huh. Study in the morning. Vamos Kevin, tú puedes, que yo quiero escucharte a ti también. Bueno, todo lo quiero escuchar, de hecho, todo lo he estado escuchando, ¿sí? Ajá. No ahí afuera, aquí está bien. ¿Tú Laura Ansali? Eso tú in. No, Ajá, uh -huh. what's the answer? Yes, they mm -hmm. do. Pero no pasando, no papi. No. Yes. Yes, they do. Uy, permítame que estaba escuchando. I yes, tú, okay. Yes, Let's yes, try yes. it. Let's try it, okay? Okay. Very good. All of them are perfect. Muy bien. Todas están perfectas. Sí. Y sí, en esta que estaba acá, de do you and the, do you, yeah? A veces nos hace dudar para ver si estamos seguros de la respuesta. Exactly, exactly. Sí, solo es para que, para que ustedes vayan, ustedes tienen que aprender a identificar. Entonces, por Analizar. eso es que les hago dudar. Entonces, para que identifiquen, uh -huh. ustedes me dijeron, y miren lo que me dijeron, me gustó mucho, porque me dijeron, You and Wendell piensan que está alguien más enfrente de ustedes para que podamos responder esto, vea. Entonces, la respuesta correcta, correcta era, We, we. Do. Ajá, We do. We do. Y de ahí los bueno. demás, muy bien, lo hicieron súper bien, ahí están las respuestas, ¿ok? And please, practice, practice in the platform, así que por favor continúen con la plataforma, recuerden que es importante, ¿ok? Now, um, so we, are, I don't know if we have questions, no sé si tienen alguna duda o pregunta al momento. If not, we are going to stay there. Si no, pues nos vamos a quedar por ahí y mañana vamos a continuar. Thank you for coming to today's class. Gracias a todos por venir a la clase del día de hoy. I will see you tomorrow. Los veo el día de mañana. Bye bye everybody. Take care. Have a bye -bye. good bye -bye. night. Good night. Good night. night. Good night. Everybody. Good night. Nelson, good night. Nelson, no te vayas. Recuerda que te toca <laughs> quedarte. Ajá. Okay. Thank you. Bye bye. 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 Bye, Jason. Take care. Thank you. Okay. Okay, Nelson. Tell me, do you have any doubts, questions? Right now is the time. Dime, porque ahora es el, el momento to tell me any questions that you have. Cualquier duda que tú tengas, ¿okay? okay um, donde me han quedado así un poquito de dudas es en el espejo. En el sí, porque me cuesta eh, captar la, la letra del abecedario para poder ir escribiendo. desde oh, pues El día que vimos ese tema me costó un poco. Eh. Okay. Pero igual he estado repasando. Por, por. OK. OK. Let me, let me go there. Permíteme un segundo. Vamos a hacer un poquito de eso. ¿Quieres practicar el abecedario o de un solo deletreo quieres que te haga? De un solo deletreo. Okay. Give me one second porque vamos show you. Te voy a mostrar un, este, unas palabritas que tenía de práctica ese día, pero lastimosamente no nos alcanzó el tiempo. Sí. What is happening to my computer today? Permíteme que. Okay. This is the computer. It's strange. Está raro esta computer right now. Okay, I think so. Okay, aquí va. So, this is called spelling Bee. Aquí está un poco de letreo okay. que vamos a hacer. Este, vamos a elegir primero un set. Vamos a elegir one, two, three, four, or five. Which one do you want? ¿Cuál quieres? Five. Five. Okay, let's do five. So, here we have. How do you spell? Do you know what is this? Sabes que es esto? More cake. A cake. Excellent. How do you spell cake? Cake. Bueno, it's a chocolate cake. It's a little bit hard, Mister Wei. Okay, so H let's okay, let's start this one. D. D. Uh huh. H. H mm hmm. O. E. C. Mm hmm A. A, uh-huh. A. Uh -huh. e. Excellent. Very good, Mr. Thank you very much. Let's go with one. Do you know what is this? What's the... How do you call this? ¿Cómo se llama esto? It's him. Excellent. Very good. Um, now... We are going to hand, right? Ajá. Yeah. Uh -huh. Wait, un segundo. Okay, here. ¿Cómo se dice esta? H. Ajá. Uh -huh. A. Uh -huh. N. D. Excelente. Veo que tienes y puedo percibir que tienes un pequeño problema identificando las vocales, solo las vocales. Creo que las consonantes sí las identificas bien, ¿verdad? Te vi dudar en la A en, y en la E. Vaya, te voy a dar un tip, vaya, porque la, todas se parecen en pronunciación. Si te diste, bueno, todas queremos decir E o queremos decir I, porque las confundimos a veces y a mí me pasaba, no te preocupes, ok. Vaya, tenemos las tres que se podría decir que se parecen, ¿verdad? Vaya. Con esta sería, que es la primera en el abecedario, y siempre acuérdate que va a ser A, ¿ok? B, A. Y después a. tenemos, ajá, esta va a ser la I. Tal vez eh, recuerda que no es exactamente la I, ¿verdad? Pero pronunciación sería I. repeat I. 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 Y después tenemos esta que sería la I. Ay, piensa en esto, de que te duele algo. Ay. Ajá, ay. Uh -huh. Ok, entonces, eh, ¿esta sería? ¿Cómo sería esta? Hey. ¿Y esta? ¿Y ¿Y esta? Ay. Ok, permítame un segundo, mister. Quiero ver esto, quiero quitarlo, pero no me acuerdo. Ok. Wait a second. Te voy a poner otras letras por acá. Cómo se dice esta. Sí. Uh -huh. Y esta. Y. No. Q. Q. Excelente, Muy good. ¿Y... y esta. B. Uh -huh. Y y esta cómo la decimos. sí, Mhm. Uh -huh. Y esta. Esta. B. Excellent. And this one? B. Ajá. Uh -huh. Y esta. S. Ajá. Uh -huh. Very good. Y esta. L. Mm -hmm. Very good. And this one?

very good. Vamos a ver. Vamos a continuar con el spelling. Vamos ahora un poco más. Do you know what is this? Do you know any ideas of what is that? Mm. ¿Alguna idea de qué es eso? Un parque. parque. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Exactly. How do you spell this one? P. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. R. Ajá. Uh -huh. Okay. Excellent. Very good. Vamos a ver otra. Oh, superhero, I guess. Yes. Okay, let's do it, Mister. Mm -hmm. A ver. R. H. E. R. O. Excellent. Very good. Let's do one more. Vamos a hacer otra. Oh, okay. Okay. This one. Oops. Um. E. Perfect. You're fine, but let's do another one. Si quiere. hagamos otra. Okay. Okay. This one. Okay. One, two, three. Go. Yes. Uh huh r o n g excellent very good you're fine um don't worry with the alphabet con el alfabeto a veces we tend to have mistakes, then, asi como que tendemos a hacer errores, don't worry. It's just practice, ¿eh? es más que todo de práctica. Yeah, if you practice, like, do it like one more time, leelo otra vez, and I'm sure that you will you would identify them. Porque ahí ya le identificaste que es la G, so that's good, okay? La J, ¿cómo se dice? Okay. Hey. J. J, ajá, sí. how do you say la H? Esa me confunde H. Ajá, la G. G. Ajá, see, sí, don't worry, but the other ones you are good now. You are doing so good, te va súper bien ahí pude he podido ver que en las prácticas you are so good. That's awesome. ¿Y imprimiste el manual, ¿tú, mister? Sí, lo tengo. Aquí ah. Está. Ah, that's good. Eso vas anotando y el cuaderno, sí, para, cuaderno Los ejercicios, sí, también tengo cuadernos. That's awesome. Sí, eso está súper genial. Sí, porque este, recuerda que eso con la, la escritura va a ir mejorando, ¿ok? And uh, so, but you are doing excellent so far. Vas súper bien, vas por el camino correcto, continúa así. Y no dejes de asistir y practicar siempre en las clases cuando puedas, ¿ok? And I don't know if you have any other question for me, mister. No sé si tienes alguna pregunta o dudas hasta el momento, mister. Aparte de la, bueno, de la yo creo que ya we're going good. Bueno. Yo, yo, yo te veo bien, yo te veo súper bien, pero I don't know you. No sé si tienes otra pregunta. Bien, pero quizás mañana en la clase tal vez le dice usted aquí en el manual. Ajá. El, el turno que nos tocó va Ah, eso a lo vamos a, a hacer en. ¿Cómo ¿Sí? aplicar el his care? Ajá, en que en la página Bryce His. Página says, 24. Ah, ya. Vaya, esa sí, es la página, caballito. Sí, vaya, aquí ya te voy a mostrar. Déjame enseñarte. Vaya, acá eso me estaba diciendo, ¿verdad? Correcto, ajá. ¿eh? Ajá. Aquí dice: escribe sus respuestas. Que si le preguntas a un chico, vas a escribir las respuestas del chico. Y si le preguntas respuestas de la chica, vas a escribir las respuestas. Lo que yo quiero es que escriban cuando cuando les preguntan. ¿Te acuerdas que estábamos haciendo preguntas del do you, verdad? Sí, sí, sí. Para, si le preguntas, digamos, a Paola, do you drink coffee? Vas a poner Paola drinks coffee. O vas a poner she, yes, she, dos. Depende del, del. Si le preguntas a él, vas a poner he. Y si le preguntas a ella, vas a poner she. ¿Ok? Mm. Eso es lo que básicamente vamos a hacer el día de mañana. Uh -huh. no worries at the beginning of the class we are going to try to do that vamos a tratar de hacer eso okay and so yes don't worry okay thank you thank i will you. see you tomorrow mañana bye bye good night mister bye bye good night god bless you you too bye thank you